Argentina, que haya tantos lugares tan apestados y que hagan tan mal para la imagen pulcra de la porteñidad. Pronuncie bien, ¿no? Porteñida. No al poder. No al poder institucional. Y eso que te venden como que es el poder. Y entonces vas al Teatro San Martín, vas al Instituto Ricardo Rojas, al Cervantes. No. Independencia. República Conomañón es un islote que está lejos, muy cerca en Once, y que es un espacio impresionante, gigante, superfálico, que contrasta con cemento. República por los ideales de 1789, la revolución francesa. Cromañón, porque los lugares tienen que ver con los sótanos, con la oscuridad, con bajo tierra. Comienzan las catacumbas y de ahí Cromañón, por el hombre de Cromañón. Las bandas me decían que no, que cemento les quedaba chico, entonces tenía que buscar un lugar más grande. Y en ese sentido encontré Cromañón, que es más grande, es cuadrado, es casi un estadio, y entonces las bandas ahora no me van a poder decir más que cemento les queda chiquito, sino que este lugar es muy cómodo. Los baños son perfectos, las visuales con respecto al escenario son re perfectas, perfectísimas. Y entonces estoy tratando de enganchar las bandas que tocaron en cemento para que toquen aquí y entonces que haya gente, mucha gente. Así yo me siento feliz, gano dinero, es importante el dinero, ¿eh? Sin culpa argentina con respecto al dinero, que soy harto de eso. Bueno, aquí había un lugar para otra gente, porque en Argentina hay gente de un lado, gente del otro. Había onda bailanta. Estoy, en la realidad soy prosaico, estúpido, y también me peleo por cosas banales, que no voy a estar afuera de lo banal y me voy a preocupar solamente por lo banal. No creo en otra religiosidad, en otra santidad que no sea la banalidad, la imbecilidad, la mediocridad, la estupidez de lo real. Eso es lo único. No hay metafísica, no hay trascendencia. La banalidad y la estupidez de la banalidad, de la idiotez, de lo continuo, de la repetición infinita. Tampoco creo en la vida, creo que es una ficción. Así que no te la vendo con eso, ¿eh? No te la vendo. No te vendo la del rock, no te vendo de que soy un buen tipo, tampoco te vendo de que voy a, no sé, a cambiar el mundo, ¿eh? No quiero cambiar nada. ¡No descoordinado! ¡Coordinación! Gente normal hablando cosas normales y pareciendo estúpidos. Estúpidos que le hablan al barrio. ¡Odio el barrio! ¡Odio el barrio! No hay que delirarse, hacerse la argentina y todas esas pavadas, porque estás creando un fantasma. Entonces empezar a liar pelotudeces, son de argentinidad, que no soporta la argentinidad. Yo digo que no soy argentino. No sé, yo soy Saturnino. Nací en Francia, viajé a Marte, después me fui a la galaxia Oxymoron, después, no sé, habré ido acá por la boca. Así que en todos lados estoy, no hay argentinidad, no creo ni en Bolivia, ni en Irán, ni los yanquis, odio a todo el mundo, no quiero a nadie, y estoy en todos lados y soy lo mismo que todos. Así que no existe ese concepto, no tengo esa fantasía de nacionalidad, me deprime. Soy anarco en ese sentido todavía. Y manténgase aristocráticos, por favor, aristocracia en el rock, para no denigrar con la imbecilidad de la televisión que nos acogota y ahorca. Por favor. Purificación, mantengan ideales, fuerza, 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 porque así vamos a seguir existiendo. Si ustedes se ponen idiotas, no vamos a seguir existiendo, porque la gente va a decir, la cumbia y el rock es lo mismo, es lo mismo. ¡Ah!
mira, esto es una obra para chicos. Me di cuenta, es una obra para chicos. Eso es mejor, no puede ser. Bueno, a partir de...